pasada, Alex? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues enseguida vemos el tutorial, pero es muy sencillo, prácticamente en tres pasos. Pero primero vamos con el logo y empezamos. ¡Hombre, qué tal! Creemos que tanto si haces vídeos para YouTube como si te dedicas a ello profesionalmente, es un salto de calidad enorme para que así puedas subir el caché en los resultados finales. No sé qué opinan el resto de profesionales de la materia. Os queremos escuchar o leer vuestras impresiones en los comentarios. Alex, esto antes de nada es un plugin, ¿verdad? Efectivamente, es un plugin, es algo, es decir, algo que no viene integrado por desgracia en Final Cut Pro. O lo que tiene Motion, que luego puedes trasladar a Final Cut Pro, es muy básico. Por lo tanto, estos plugins o complementos se instalan aparte. En este caso, se puede instalar o bien con un instalador que ofrece Motion VFX o ejecutando el programa, el archivo, y siguiendo los pasos como cualquier otro programa, mejor dicho. Con este tipo de complementos, la barrera la pone tan solo tu imaginación, ya que la herramienta tiene la potencia suficiente y la facilidad que buscamos en un plugin de este tipo. Cabe destacar que además de ser muy sencillo de utilizar, también es compatible con los nuevos modelos M1, como este y como el que se acaba de comprar aquí el señor. Hoy mismo. Efectivamente. Bueno, yo y el banco. Ah, muy bien. No, bueno, sí. Además, hay muchas formas de poder aplicar estos efectos. Y si queréis algún tutorial en concreto, ya sabes que tan solo hay que dejarlo o pedirlo en los comentarios. Lógicamente, necesitamos ver que hay mucho interés sobre algo en concreto para poder hacer ese tutorial, desde cómo importar elementos de Motion hasta cómo hacer un holograma de una pantalla, sí, por ejemplo. En las notas del vídeo te dejamos un enlace a la página del plugin para que veas otros efectos dignos de Hollywood. Y una vez que lo tengamos en nuestro equipo, ya podemos empezar a crear nuestro contenido. Así funciona. Pasamos al vídeo de cómo funciona y luego te explicamos más cositas. Aparte de lo espectacular del resultado, un punto fuerte del plugin M-Tracker 3D es que utilizarlo es realmente sencillo. Tan solo se requiere prácticamente pulsar tres botones. No obstante, para que se agilice mucho el proceso, creo que es recomendable utilizar clips cortos. Por ejemplo, nosotros el efecto más largo que hemos hecho ha sido en un clip de medio minuto. En este caso vamos a crearlo en un clip de unos 11 segundos. Por otro lado, si tenéis un clip original en un servidor NAS o un disco duro externo relativamente lento, lo podéis transcodificar creando un archivo optimizado. También es conveniente crear un proyecto independiente y luego exportarlo para utilizarlo con el efecto ya creado en el proyecto final. Una vez que ya tengáis el clip en la línea de tiempo, solo hay que ir a la sección de efectos y arrastrar o aplicar el M-Tracker 3D al clip. Pulsamos sobre cualquiera de los dos botones donde pone track, bien desde el inspector o bien desde el visor, y el tiempo que se requiere depende de lo complejo que sea el clip y lo potente que sea tu equipo. A nosotros, por ejemplo, nos ha ido más rápido en el MacBook Air M1 de Rubén que en mi iMac 5K. Si nos fijamos en las tareas en segundo plano, se está analizando el clip. Una vez que finalice el proceso, ya se nos habilitará el botón de copiar track. Otro consejo que os damos, y no solo para aplicar en este efecto, salvo que lo necesitéis expresamente para algo, es desmarcar la casilla de renderización en segundo plano. De este modo, el equipo trabajará más rápido y sin necesidad de generar muchos archivos render, que por cierto, os dejamos en la esquina un enlace al vídeo de cómo liberar espacio generado por Final Cut Pro. Una vez finalizado, como comentábamos, se nos habilita el botón de copiar track. Lo podemos copiar ahora o después de añadir el título. Ahora vamos a pegarlo en un título que queramos. Para ello nos vamos a la sección de títulos de Final Cut Pro, en la sección M-Tracker 3D. Vemos que por defecto el plugin dispone de muchos títulos, drop zones, partículas, pointer y objetos en 3D, aunque también ofrecen más paquetes en su página web, que os dejamos un enlace en las notas de este vídeo. Echadle un vistazo porque hay efectos espectaculares dignos de películas de Hollywood.
Vamos a ver alguno de los que vienen por defecto. Incluso se puede importar más efectos desde Motio, como partículas, objetos 3D en formato USDZ y otras páginas web, tanto gratuitos como de pago. Si vemos que hay mucho interés sobre esto, haremos más tutoriales dependiendo de los comentarios que dejéis en este vídeo. Nosotros en este caso vamos a utilizar un título 3D, que lo vamos a colocar sobre el agua. Es algo básico porque no queremos alargar mucho este tutorial, pero el límite está en la creatividad de cada persona. Podemos arrastrar el título a la línea de tiempo o podemos utilizar los atajos del teclado. No sé si lo comentamos ya en un vídeo anterior. Seleccionamos con el puntero el clip de vídeo y pulsamos la letra X. Luego hacemos clic en el título y pulsamos la letra Q. De este modo se nos ajusta el título a todo el clip en la línea de tiempo. Luego lo seleccionamos y pulsamos Paste Track para pegarlo. Pulsamos el icono del círculo para activar el eje 3D. Buscamos una posición teniendo en cuenta que la línea verde es la vertical Y, el rojo horizontal X y el azul el de profundidad Z. Si no estás familiarizado con esto, no te preocupes porque lo vas a entender bien según lo vayas utilizando. O incluso podemos pulsar la tecla mayúsculas para mantenerlo recto en un sitio concreto. Esto viene bien sobre todo para poner objetos en el aire. De todos modos, luego lo podemos ajustar desde el inspector. Una vez colocado, miramos cómo queda, por si no nos gusta podemos volver a escoger otra posición. Desde los ajustes del inspector podemos desactivar o activar la animación de inicio final en este caso, ajustar la posición, la rotación, la escala, recorte, color, cambiar texto, efecto gaussiano, difuminado para la velocidad, mezclar los colores y muchas más opciones. Sobre todo, para darle un realismo mayor, es importante ajustar bien la luminosidad, sobre todo el ángulo donde está posicionado el sol para que haga una sombra, dándole más o menos intensidad para marcarla más o menos dependiendo de las nubes. E incluso podríamos aplicarle un efecto reflectante con el agua en este caso, aunque no me gusta mucho, voy a dejarlo con sombra. Y luego exportarlo. ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil o difícil? ¿Qué opináis sobre este plugin? No te olvides de dejar vuestros comentarios y compartirlo con vuestros amigos, conocidos o a quien le pueda interesar. Y si quieres ver más vídeos sobre Final Cut Pro, puedes hacerlo desde este enlace que ves aquí. Y si quieres seguirnos gratis, puedes hacerlo desde este otro enlace. Como siempre, os mandamos un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.